Bueno, aquí no hay manifestantes, aquí ya solo hay medios de comunicación. Al finalizar febrero de este año, la Fundación reporta 72 nuevos casos que atentan contra el periodismo nicaragüense, agresiones ordenadas por el régimen Ortega Murillo y que ejecutan sus aparatos represores. Los agresores son siempre los mismos, la Policía Nacional, paramilitares enfurecidos, fanáticos del partido del gobierno y también como los que nos están acompañando hoy vestidos de negro. Solo este martes, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro reporta 16 agresiones de las que fueron víctimas periodistas en Managua. 16 de ellas perpetuadas el pasado 25 de febrero, cuando en diferentes partes de Managua, para policías y efectivos de la Policía Nacional se ensañaron contra los periodistas, hombres y mujeres que simplemente estaban tratando de informar al país. Esta cifra solo se compara con lo sucedido del 9 de julio del 18 en la Basílica de Iriamba. Esta organización reporta que desde el inicio de la crisis sociopolítica de Nicaragua surgieron al menos 21 plataformas digitales que han contribuido a romper la censura que impuso la dictadura Ortega Murillo. Les informó Gerald Chávez, Nicaragua.